tardes y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy estamos domingo 22 de febrero en vivo y en directo a través de TV Sur con el programa que tiene como objetivo el tema de abordar temas que son inherentes al transporte, el tránsito, la vialidad, un problema que en estos últimos meses, lamentablemente, estos primeros meses, perdón, ¿no?, nos da como consecuencia el primer lugar en accidente de tránsito a nivel nacional, lo cual es bastante lamentable para una ciudad que bordea las 100.000 unidades vehiculares, cuya tasa de motorización está por debajo de otras ciudades que definitivamente deberían tener más accidentes que nuestra ciudad, ¿no?, por el tema de que el número del parque automotor es recíprocamente relacionado con el tema de número de accidentes de tránsito, pero lamentablemente en estos primeros dos meses la estadística es bastante alarmante. Y lo que queremos hacer el día de hoy, hablando de diversos temas respecto al tránsito, al transporte, también es un tema de orientación. El 9 de marzo, la primera semana de marzo, se inician nuevamente las labores escolares en el ámbito de la región del Cusco. Y esto amerita que nuestras autoridades estén atentos al tema, por ejemplo, de una buena señalización en los centros educativos, de fomentar por lo menos una campaña que ha debido de iniciarse con antelación para que no tengamos lo que ocurre todos los años. Primeros días de clases en las escuelas, en los colegios, según las estadísticas, el reporte de la Policía Nacional, el incremento de accidentes de tránsito con la participación de niños escolares que fluctúan entre 6 y 13 años, lamentablemente es bastante creciente, lo cual amerita la atención no solamente de las autoridades, sino también de los padres de familia en general. La necesidad de poder incorporar estos conceptos, hablar con nuestros hijos en casa respecto al tema de la seguridad vial, no solamente abordarlo desde el punto de vista de los conductores. Si bien es cierto, dice que estamos capacitando a los conductores, pero ¿qué está pasando con el tema de los peatones, con nuestros niños, ¿no? Se acerca, esperemos varios cambios, estamos alertas a esto que ha anunciado el alcalde provincial del Cusco respecto a que a partir del 6 de marzo, atención, se va a hacer el control, la fiscalización, obedeciendo al marco normativo que está dentro de la ordenanza municipal 033-2012 de la Municipalidad Provincial del Cusco, donde incluso se sanciona a los conductores que, o a los cobradores que escuchan a alto volumen con el código 64 de este texto único de infracciones, ¿no? Algunos me decían, no, ¿cómo es posible? ¿No? Ahí está el código, se sanciona a los prestadores de servicio, operadores del transporte, que escuchen a alto volumen el autorradio, provocando, digamos, cierta incomodidad a los pasajeros. No se puede llamar en los paraderos a viva voz. Los conductores y cobradores tienen que estar debidamente uniformados, aseados, la bajada por la parte delantera, la subida y la bajada por la parte posterior. Debe estar bien señalizada la unidad. Si el vehículo no tiene el teléfono de dónde quejarnos, ¿no?, que es el teléfono oficial de la Gerencia de Tránsito, también se sanciona con un pago pecuniario y con una infracción. Todos estos aspectos esperemos el día de hoy abordarlos en la preocupación de que ya estamos a puertas del inicio de las labores escolares. Y nuestra estadística de accidente de tránsito totalmente desalentadora. Vuelvo a repetir, somos la primera ciudad con accidentes de tránsito fatales a nivel nacional. Y hemos superado a Lima y Arequipa, que estaban expectantes en esta estadística, ¿no?, como causa, obviamente, pues, de estos accidentes bastante frecuentes que hemos tenido en nuestra región. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Tras la pausa, vamos a continuar hablando, ¿no? Tenemos información, digamos, del ranking, índice de participación en accidentes de tránsito de empresas interprovinciales. Y la que ocupa el primer lugar, Jules Ángeles Tours. Primer lugar en accidentes, provocar muertes en nuestra carretera, sobre todo en la región, ¿no? Y esto último que ha conmocionado a todo el país, en Juliaca, un vehículo de la empresa Yulsa se sale de control y atropella o aplasta literalmente a una unidad de transporte liviano, a un station wagon, con consecuencia de 6 muertos, que murieron prácticamente, ¿no?, digamos, destrozados. Y la necesidad de poder formular que este conductor tenía la licencia vencida, tenía la licencia suspendida por exceder los 100 puntos en el sistema. De eso vamos a hablar tras la pausa comercial, también con la valentía del fiscal
que está a cargo de este caso, con la sanción preventiva de 8 meses de prisión de este mal conductor que provocó una tragedia en Juliaca. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Pausa comercial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. ¿Documentos? Tome, jefe. ¿Revisión técnica? Me agarró, jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco. ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro, Paradero Tingo. Me la perdono esta vez, jefe. De ninguna manera. Llame al 27-3287 o vaya directamente. Farenet, revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro, Paradero Tingo. Farenet. Evite accidentes de tránsito con una sólida formación integral en capacitación en la Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Perfeccione la conducción de vehículos en nuestro circuito internacional de manejo, con vehículos propios de todas las categorías. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú, autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para impartir cursos de profesionalización en todas las categorías de licencia de conducir. Mejora tu condición económica, abre la posibilidad de mejorar tus ingresos con convenios en el sector minero y empresas de gran rentabilidad. Somos tu mejor alternativa, una institución seria y con responsabilidad en la capacitación de conductores. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru, prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Autoisa, concesionario de las mejores marcas del Perú. Super campaña de ofertas y descuentos. Automóvil marca Kia, modelo Río, motor 1400 a solo $13,490. Especial para prestar el servicio de taxi. Automóvil marca Kia, modelo Picanto a solo $9,450. Solo hasta agotar stock. Infórmate de nuestros planes de financiamiento. Autoisa, Avenida Garcilaso 511, Huancho. Real Plaza en la Avenida La Cultura, Paradero Sol de Oro en San Sebastián y Vía Expresa E28 Parque Industrial. Autoiza, único concesionario autorizado para la marca Kia.
continuamos con el programa y en esta oportunidad vamos a dar cuenta justamente de la referencia que hicimos al inicio, el tema de las empresas interprovinciales. Y para eso cualquiera de ustedes, amables televidentes, puede tener acceso a la página oficial de la SUTRAN o en lo contrario al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí está publicado el ranking de empresas de transporte interprovincial que frecuentemente han participado en accidentes de tránsito fatales. Un ranking que es bastante desalentador. Tenemos 4 años consecutivos a la empresa Jules Ángeles Tours como primer productor de accidentes y muerte. El 2014, a ver, vamos a ir por partes, el primer semestre del 2014 tuvo la participación con 11 muertos en 3 accidentes. Y fíjense este accidente de tránsito, ¿no? Vamos a observar lo que ha ocurrido en Juliaca con la intención de que se pueda ver esta unidad. Queremos justamente el momento que aborda, es el choque preciso que se ve encima de un vehículo, ¿no? Un station wagon, lo aplasta literalmente. Habían 10 integrantes de una familia dentro de esta unidad y las cámaras de la municipalidad captan los precisos momentos. Estas son imágenes exclusivas de la hora del transporte y la seguridad vial que corresponde al mismo instante del accidente de tránsito. Aún con vida, alguno de estos 10 ocupantes de esta unidad son trasladados al hospital. De los 10 ocupantes, lamentablemente 6 o 5 fallecieron en el acto y uno cuando estaba siendo trasladado al hospital de Juliaca. Ahí está el accidente, aún está el conductor dentro de la unidad. El conductor que obedece al nombre de Luis Alberto Quispe Quispe, 47 años de edad. Una licencia de conducir, tenemos todos los datos, vencía la licencia de conducir. Es increíble cómo realmente ha ocurrido este accidente de tránsito, las condiciones. Al parecer la imprudencia, el exceso de velocidad, este bus interprovincial, vuelvo a repetir, aplastó a este automóvil y ha dejado este lamentable saldo de muertos. Ocurrió en el cruce de la avenida Ferial y la calle Sandia, para los que conocen Juliaca. Este bus pertenece, ¿no?, a la empresa de transporte Yulsa, y este es el vehículo, ¿no?, que ha sido aplastado. Este es el conductor de nombre... Ahí está el nombre completo, Luis Alberto Quispe Quispe, de 47 años, de la empresa Yulsa, el cual, según el fiscal Guido Pilco, ¿no?, un valiente fiscal que ha ordenado la prisión preventiva, ¿no?, justamente en el juzgado de investigación precautoria de San Román, ¿no?, de 8 meses de prisión preventiva por haber ocasionado esta tragedia. Ahí está conmocionado, ¿no? Los pobladores de Juliaca lo agarran, ¿no?, para que no se dé la fuga, porque algunos dicen que quería darse la fuga, ¿no? Y justamente estamos observando nosotros el récord de este conductor. Bastante lamentable, realmente un escándalo. Conductor que hacía uso del volante, de la conducción, pues con, vayamos a decirlo, con excesiva velocidad. Licencia de conducir vencida, había sobrepasado los 100 puntos en el sistema de licencia de conducir, lo cual es bastante grave, ¿no? Es realmente todo un grave problema, ¿no? Viendo y constatando los hechos que han ocasionado este accidente de tránsito. Según el juzgado de investigación precautoria, ¿no?, se ha dado prisión preventiva de 8 meses, ¿no? La empresa Yulsa, según esta nota de prensa, además deberá responder como tercero civilmente responsable por esta tragedia. Mientras que los familiares están pidiendo el cierre, la SUTRAN, la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, Carga y Mercancía, se ha manifestado a través de su página web que Yulsa está teniendo un proceso sancionador, ¿no?, un proceso administrativo. Esta es la figura que realmente ha dado la vuelta al mundo. Prácticamente el vehículo aplastado bajo las ruedas de la empresa Yulsa. Cabe mencionar en esta nota de prensa que nos envía la SUTRAN que la empresa Yulsa lidera los casos de siniestralidad en accidente de tránsito en diferentes rutas interregionales que cubren la región tanto de Puno, Cusco y Arequipa. Y en lo que va del año, de enero a febrero, ha protagonizado 3 accidentes de tránsito con fatalidad. 11 muertos, según la SUTRAN. Es la primera empresa a nivel nacional que tiene ranking de índice de participación en accidente de tránsito. Y al parecer no pasa nada con esta empresa. Esperemos que la sanción sea realmente efectiva para este mal conductor que protagoniza este accidente de tránsito. Y no sabemos cómo una empresa que tiene la formalidad tenía un conductor
que tenía la licencia suspendida, ¿no? Estamos viendo, se trata de este señor, realmente pues que incluso, ¿no? Tenemos el récord de conductor, se trata de Luis Alberto Quispe. Tiene una licencia de conducir A13 profesional, está suspendido por acumulación de puntos, ¿no? Tenía exactamente 120 puntos en el sistema. Le colocaron una infracción, la G58, en la municipalidad de San Román. Tiene una M18, también en la, que es una infracción muy grave, en la municipalidad de San Román. Otra en la municipalidad de San Román, la G40, y en la municipalidad de San Antonio de Putina, la G10, lo cual corresponde la infracción muy grave, 10 y 3 graves. Perdón, la infracción muy grave, 50 puntos, y las graves, 20 puntos, lo cual obviamente pues suma 110 puntos en el sistema. Por acumulación, su licencia de conducir estaba suspendida. Y producto, digamos, de esa excesiva confianza que tenía este conductor de 45 años, como tenemos la información, provocó esta verdadera tragedia. Esperemos que no se vuelva a repetir. Estamos a la espera de la sanción efectiva de la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, Carga y Mercancías y el pronunciamiento de la titular de esta entidad, la doctora Elvira Moscoso, quien obviamente tiene pues un plazo para poder sancionar de manera contundente. 4 años consecutivos lidera en tema de accidente de tránsito la empresa Yulsa, así es que amigos del Cusco tengan mucho cuidado, ¿no? Y me piden en las redes sociales, ¿y cuáles son las siguientes empresas que lideran esta lista de muertos? Realmente tenemos a la empresa internacional Real Chancas, también en el segundo lugar la empresa de transporte expreso Perla del Sur, empresa de transporte internacional Palomino y empresa Wari, que son las empresas que han protagonizado realmente, ¿no?, los accidentes más bochornosos. Expreso Internacional Dorado, Selva Tours, Romeliza, ¿no? En empresas de transporte, Wari, Turismo Siva, Expreso Sánchez, son las empresas que tienen más accidentes de tránsito, según esta información que está en la página oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, que da cuenta del índice de participación en accidente de tránsito de empresa de transporte de personas. En esta relación también sale empresa de transporte, digamos, de mercancías, ¿no? Y hacemos referencia a algunas de ellas. En empresa de mercancías, ¿no?, Alvarado Heredia Zulema, 11 muertos, 2 accidentes de tránsito en lo que va del año. Somos de Construcción SRL, 6 muertos en lo que va del año. O sea, tenemos estadísticas que son bastante alarmantes y estas son las imágenes de esta tragedia que está culminando con la sentencia preventiva, según el juzgado de investigación precautoria de la provincia de San Román, de la región de Puno, 8 meses de prisión preventiva para Luis Alberto Quispe, 47 años, conductor de la empresa Yulsa. Según el fiscal Guido Pilco, da cuenta que el irresponsable conductor manejaba con una licencia de conducir vencida, como lo estamos, de alguna manera, verificando en el sistema de licencia de conducir por puntos. Su licencia está suspendida y vencida, ¿no?, por tener 3 infracciones graves y una muy grave, como consta. Bastante lamentable. Esperemos que esto, de alguna manera, ¿no?, tenga como culminación una sanción drástica, que esperemos sea, ¿no?, la suspensión de la autorización o la cancelación, en este caso, de la autorización de la empresa Yulsa, que no puede seguir operando. Son 4 años consecutivos que lidera la estadística de accidentes de tránsito en la región y no puede estar matando impunemente a familias, personas que se atraviesan en su camino. Bastante lamentable. Nos vamos a una breve pausa comercial. Tras la pausa, también vamos a hablar de estos accidentes en el ámbito local, ¿no?, en el frontis del hospital de contingencia, cuando arreglaban un Volkswagen, una pareja de esposos que salía de este hospital después de haber visitado a un familiar, son atropellados brutalmente por un vehículo que, lejos de apoyarlos, ayudarlos, luego del atropello, ¿no?, lamentablemente se dio la fuga. La unidad fue encontrada en el distrito de San Sebastián y ustedes van a ver, obviamente, pues lo que está ocurriendo, y esperemos que la captura de este mal conductor, que no ha habido, como dice la Policía Nacional, sea en las próximas horas o en los próximos días. Y los accidentes que también han marcado, de alguna manera,
¿no? En el ámbito local, ciertas opiniones respecto a la necesidad de plantear políticas públicas de seguridad vial, este despiste, esta unidad en el río Vilcanota. Tenemos desaparecidos y muertos. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. ¿Documentos? Tome, jefe. ¿Revisión técnica? Me agarró, jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco. ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro, para Erotingo. Me la perdona esta vez, jefe. De ninguna manera. Llame al 27-3287 o vaya directamente. Farenet, revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro. Paradero Tingo, Farenet. Evite accidentes de tránsito con una sólida formación integral en capacitación en la Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Perfeccione la conducción de vehículos en nuestro circuito internacional de manejo, con vehículos propios de todas las categorías. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú, autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para impartir cursos de profesionalización en todas las categorías de licencia de conducir. Mejora tu condición económica, abre la posibilidad de mejorar tus ingresos con convenios en el sector minero y empresas de gran rentabilidad. Somos tu mejor alternativa, una institución seria y con responsabilidad en la capacitación de conductores. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Autoisa, concesionario de las mejores marcas del Perú. Super campaña de ofertas y descuentos. Automóvil, marca Kia, modelo Río, motor 1400, a solo $13,490. Especial para prestar el servicio de taxi. Automóvil, marca Kia, modelo Picanto, a solo $9,450. Solo hasta agotar stock. Infórmate de nuestros planes de financiamiento. Autoisa, Avenida Garcilaso 511, Huancho. Real Plaza en la Avenida La Cultura, Paradero Sol de Oro en San Sebastián y Vía Expresa E28 Parque Industrial. Autoiza, único concesionario autorizado para la marca Kia.
nosotros continuamos con el programa y muchas gracias porque estamos recibiendo algunos comentarios respecto al tema del inicio de las labores escolares, sobre todo, ¿no? Viendo que esta semana en el Cusco incluso se realizó, según dicen nuestros amigos, un pasacalle, ¿no? De buen inicio del año escolar 2015 que se ha desarrollado la anterior semana respecto a dar conocimiento de que se van a iniciar las actividades escolares y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Queremos pedir a las autoridades, sobre todo, que tienen que ver con el tema de la señalización en nuestra ciudad, ¿no? El tema de la policía, que es otro, digamos, bastante relevante información respecto al inicio de las labores. Esperemos que se refuerce, obviamente, pues, en los centros educativos, custodia policial, para que no tengamos mayores problemas en el inicio de las labores escolares. La policía, el municipio provincial, los municipios distritales, son los que están encomendados a coadyuvar juntamente con la autoridad del orden a poder cautelar de alguna manera la integridad de nuestros niños. No se ha hecho nada, no tenemos campaña, nosotros estamos realizando, obviamente, con la intención de darle la información. Cada inicio de labores escolares, lamentablemente, empezamos el año con estadísticas crecientes. Esto es porque los niños van a los colegios entusiasmados por un nuevo año escolar y no prevén las consecuencias. Así es que la recomendación a los papás, mandar a los chicos o a los niños con antelación, porque a veces salen apresurados y no miden las consecuencias del apuro, ¿no? Por no llegar tarde, el primer día de clases, y ocurren incidentes, ¿no? Por imprudencia, más que todo, de los propios niños que desconocen el tema de la educación vial. Nos vamos rápidamente a otro de los temas. Esta semana también se dio nota de accidente de tránsito en el ámbito regional, un despiste de un vehículo, y lo vamos a ver de inmediato, este despiste de este vehículo. Que ha podido chocar con un poste, ¿ya? Y rodar pues al río. Arriba del Canota, ¿no? Al río Vilcanota, la cual es que solo se salvó el chofer, que ahorita se encuentra en el puesto policial, la cual nos comunica que son 4 ocupantes más y un menor de edad, la cual estamos haciendo búsqueda del carro y estamos haciendo el peinado respectivo para encontrarlo, el carro. Bueno, ya está más de una hora, no hay indicios de... Todavía no hay indicios del carro, estamos tratando de hacer el peinado respectivo en una ruta de un kilómetro siquiera. Por las turbulentas aguas y por lo que está caudaloso no se puede hacer ninguna búsqueda rápida, ¿no? Creo que ha habido mucho abultamiento en el río, estamos tratando de ver, a ver si bota algún indicio del carro, pues para poder hacer rescate respectivo de los cadáveres o el carro, ¿no? O sea, los cuerpos han quedado atrapados dentro del vehículo. Sí, a lo que manifieste el chofer, que los cuerpos están con el vehículo, pues, dentro del vehículo. Amigo, ¿qué es lo que ha sucedido, por favor? Un accidente. ¿Cuántas personas viajaban en el vehículo? 5. 5 personas. ¿Y conoces los nombres de las personas? Sí, Nelly Cáceres Esquivel, María Torres Casa, la señora Gregorio y mi hijo, Leonela. Dime, o sea, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, ¿cómo ha ocurrido el accidente? Después de hablar. Solo sé que es un accidente. Estamos apurados. ¿De dónde venimos? ¿Cuántas personas? ¿Son familiares tuyos? Familiares más. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son tus familias? Mi esposa y mi hijo. ¿Tu esposa y tu hijo? ¿Quién es más? Soy mi vecino más. ¿Tus vecinos? Sí. ¿De dónde eres tu hermana? ¿De dónde vienes? De Canas. ¿De Canas eres? Sí. ¿De Descanso eres? De Descanso, Pimpitanqui. Muy bien, precisamente... Las declaraciones tanto de un efectivo de la compañía de los bomberos que da cuenta de este accidente de tránsito y también del conductor, el único sobreviviente, que de paso, según las investigaciones, salió ileso del accidente de tránsito. No tenía ni un solo rasguño. Y, como ustedes han escuchado, ¿por qué sucedió el accidente? Un accidente. A veces hay que cambiar ese concepto que lamentablemente, ¿no? A veces por evadir la responsabilidad, se limitan a decir algunos conductores fue un accidente, cuando un accidente es un hecho fortuito, inesperado, que ocurre en una vía pública y que lamentablemente da como consecuencia daños materiales y fatalidad.
En ese sentido, no creemos que haya sido un accidente de tránsito. Tal vez el exceso de velocidad, y los amigos saben, sobre todo si es que conocen el tema del reglamento, según el artículo 64 del Reglamento Nacional de Tránsito, aquel conductor que excede el límite de velocidad es responsable de lo que suceda, ¿no? Si es que ocurre un accidente de tránsito, obviamente es responsabilidad del conductor que sobrelimitó de alguna manera el tema de la seguridad y puso en riesgo no solamente su vida, sino la vida de los demás. Así es que es muy importante determinar estos aspectos. El exceso de velocidad es la primera causa de muerte por accidente de tránsito en nuestro país, seguido del estado de ebriedad de los conductores. Ahí está, al parecer el exceso de velocidad hizo que este vehículo, ¿no?, el conductor pierde el control, pero no sabemos cómo sale ileso el conductor, ¿no? Todos los familiares son realmente varios desaparecidos que lamentablemente incluso hasta el momento no tenemos noticias por parte de la policía de rescate, que han estado en el lugar realizando intensa labor juntamente con los bomberos de poder encontrar a los fallecidos ni la unidad. El río está bastante cargado, lo cual obviamente pues de alguna manera perjudica la labor del cuerpo de los bomberos, tanto de la policía de rescate. Vuelvo a repetir, no una vía que no hay, incluso no hay mucha circulación de unidades vehiculares, que podría decir el conductor, no, me cerraron o tuve un encontrón o de repente por invasión de carril, pero no, una vía donde no había mucha circulación, ¿no? Y al parecer el trabajo de la policía será bastante intenso respecto a determinar la responsabilidad en esta tragedia, una nueva tragedia. El río Yanatile, con desaparecidos, se suma esta nueva tragedia que enluta a más familias en nuestra región. Desaparecidos, despiste una unidad en el río Vilcanota, en el sector de Huambutío, donde lamentablemente no se tiene un saldo de varias personas fallecidas, desaparecidas al momento, y el único sobreviviente, el conductor, no da más especificación de cómo se resucitó este accidente de tránsito. Las aguas del río Vilcanota están bastante cargadas por las intensas lluvias que se vienen registrando en toda la región. La labor, vuelvo a repetir, de la Policía Nacional es intensa respecto a ubicar la unidad vehicular que, según el conductor, las víctimas mortales estarían dentro de la unidad aún. Bastante lamentable. El exceso de velocidad, la intensidad del exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores. Estos accidentes de tránsito que vemos y estamos relatando a través del programa dan cuenta que hay un grave problema de formación de los conductores. Los conductores no están siendo debidamente formados. Y atención, la Superintendencia de Transporte, Pasajeros, Carga y Mercancías, que da estas listas, ¿no?, en la página de empresas interprovinciales con más accidentes de tránsito. Al parecer son conductores sin experiencia que suman, ¿no?, estas tasas de accidentalidad porque han obtenido una licencia de manera irregular en muchos casos, porque esta semana también esperemos que dé cuenta el director regional de transportes, ¿no?, sobre estas 200 licencias que tendrían que ser anuladas porque los expedientes no estaban completos. O sea, estamos viendo niveles de corrupción dentro de la Dirección Regional de Transportes. ¿Y qué se está haciendo para corregir esta lamentable situación? El tema de las escuelas de conductores, en las redes sociales, me dicen, profesor Triveños, si están cobrando por una recategorización a la máxima categoría, entre 200 soles, 300 soles, una profesionalización, 500 soles, increíble, 500 soles, una profesionalización, ¿no? Cuando deben tener 2 meses de formación, ¿no?, estar en un aula de instrucción para determinar justamente estas condiciones adversas, tener el conocimiento suficiente del manejo de la defensiva, de cómo afrontar posibles riesgos en las carreteras, mecánica básica, avanzada, primeros auxilios, sensibilización de accidente de tránsito, tocar estadísticas, no participación de los conductores en temas de referidos a la experiencia en accidente de tránsito. Al parecer nada de esto se está cumpliendo. Y es más, las escuelas de conductores, que en el Cusco hay un número de 21 escuelas que están autorizadas, no estamos hablando de todos porque sabemos también, y hay que ser claros, que hay escuelas que vienen cumpliendo con la labor que este decreto supremo 040 obviamente amerita, ¿no?, el tema de la formación integral, pero no son todos, lamentablemente.
Y estamos escuchando en la vía pública bocinas de aire comprimido. Esos conductores conocen los reglamentos. Prestadores de servicio que seguramente han saltado ese proceso que deben tener en formación y no saben que tocar bocina de aire comprimido no solamente es una infracción de tránsito, es un atentado contra la salud de todos nosotros que circulamos en las vías públicas. De ahí la necesidad de dos aspectos, de modificar esta normatividad. Desde el 2008 viene cumpliendo, lamentablemente, una función totalmente desalentadora. Este Reglamento Nacional de Licencia de Conducir, que fue emitido en el 2008, realmente a la fecha, no, según las estadísticas, ha sido una norma que permitía, cuyo objetivo era la reducción de accidentes de tránsito con una formación de nuestros conductores, al parecer es letra muerta, porque hoy en la práctica vemos que los accidentes, lamentablemente, se han disparado en el ámbito nacional. Tenemos un promedio de casi 4.500 muertos por año. Antes, hace dos años eran 3.500, ahora son 4.500 muertos por año, más de 80.000 heridos y un promedio de 20.000 discapacitados permanentes por año, que dan como consecuencia esta irresponsabilidad, no solamente de las escuelas, de las direcciones regionales de transporte, del Ministerio de Transporte, de los centros médicos que necesitan la atención de las autoridades, que tienen que hacer un control mucho más minucioso de la acción de estas empresas privadas. Como ustedes saben, en el Perú tenemos más de 600 escuelas de conductores en manos de inversión privada, de las cuales hay una sola escuela que tiene, digamos, el aparato estatal, que está en Cusco, ¿no? La única escuela del Estado a nivel nacional de estas 600 escuelas que están haciendo una labor, ¿no?, bastante lamentable, incorporando de alguna manera términos negativos. Las escuelas se han convertido simplemente en imprentas, donde uno va y imprime el certificado de profesionalización que nos da la posibilidad de tener una licencia de conducir profesional. Bastante lamentable. Y dentro de la competencia, para nuestros amigos de la Dirección Regional de Transporte, también está la verificación. Revisen el marco normativo de este Decreto Supremo 040-2008 del Ministerio de Transportes, donde el control, la fiscalización y la sanción es por parte de la SUTRAN y también se le da competencias a la Dirección Regional de Transporte para hacer la verificación si esto funciona o no funciona. Nos vamos a una nueva pausa comercial y estamos de retorno otra vez con accidente de tránsito. Esta vez, ¿no?, un atropello en el frontis del hospital de contingencia y el conductor, según dicen algunos testigos, que lograron anotar la placa y esta unidad ha sido ubicada. El conductor también ha sido identificado, pero está no habido. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAT, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. ¿Documentos? Tome, jefe. ¿Revisión técnica? Me agarró, jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco. ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro, para Erotingo. ¿Me la perdona esta vez, jefe? De ninguna manera. Llame al 27-3287 o vaya directamente. Farenet, revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro. Paradero Tingo, Farenet.
Evite accidentes de tránsito con una sólida formación integral en capacitación en la Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Perfeccione la conducción de vehículos en nuestro circuito internacional de manejo con vehículos propios de todas las categorías. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para impartir cursos de profesionalización en todas las categorías de licencia de conducir. Mejora tu condición económica. Abre la posibilidad de mejorar tus ingresos con convenios en el sector minero y empresas de gran rentabilidad. Somos tu mejor alternativa. Una institución seria y con responsabilidad en la capacitación de conductores. Escuela de Conductores Integrales, líderes del sur y del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Autoisa, concesionario de las mejores marcas del Perú. Super campaña de ofertas y descuentos. Automóvil, marca Kia, modelo Río, motor 1400, a solo $13,490. Especial para prestar el servicio de taxi. Automóvil, marca Kia, modelo Picanto, a solo $9,450. Solo hasta agotar stock. Infórmate de nuestros planes de financiamiento. Autoisa, Avenida Garcilaso 511, Huancha. Real Plaza en la Avenida La Cultura, Paradero Sol de Oro en San Sebastián y Vía Expresa E28 Parque Industrial. Autoriza, único concesionario autorizado para la marca Kia. Continuamos con el programa y en esta oportunidad para dar cuenta de este lamentable accidente de tránsito que también se registró en el Cusco. En la puerta del hospital de contingencia, una unidad, un Volkswagen, ¿no?, que al parecer tenía alguna deficiencia mecánica, ¿no?, los propietarios de la unidad, una pareja estaba reparando esta unidad y un borracho al volante los embistió, y como resultado de este accidente de tránsito tenemos una persona fallecida. Veamos lo que indican algunos familiares y amigos sobre este accidente de tránsito. Felizmente se ha logrado ubicar este vehículo que ha generado el accidente de tránsito ayer. Sí, ante todo, buenos días. Sobre todo quiero agradecer al personal de la DIAT que desde ayer en la noche ha trabajado incansablemente y bueno, para lograr ubicarlo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo es que se ha generado el accidente? Bueno, yo me he enterado por los parientes que ellos fueron a visitar al hospital de contingencia de un pariente y saliendo se les malogró el vehículo, y como es un Volkswagen y lleva el motor en la parte posterior, se pusieron a tratar de arreglar y por atrás se embistió, ¿no?, el station wagon. ¿Y se dio la fuga? Se dio a la fuga, pues, y lo lamentable de esto es que esa persona, pues, pasó dos veces sobre el difunto, ¿no? En lugar de atenderlo, en lugar de parar, bajarse, atenderlo, lo remató. Nuevamente lo remató, ¿no? Uh-huh. Y hay otra persona también mal herida ahí en el hospital en este momento. Uh-huh. Hay un muerto y un herido. Un muerto y un herido. Hasta donde yo sé, sí. También estamos colaborando. ¿Cómo se llamaba el fallecido? Abelardo Mejía. ¿Él trabajaba? Trabajaba con nosotros. ¿Contigo? Sí. Uh-huh.
¿Cómo era su desempeño? Muy buena persona, era, para nosotros era nuestro brazo derecho y lamentamos esa parte. ¿Qué empresa es la que trabajaba? En Ursa de los Ríos. ¿Y tu nombre, hermano? Julio Venero. Muy bien, estos son los instantes en el que se ubica esta unidad de placa rodaje X2G658, que al parecer no es propiedad de este señor que está siendo intensamente buscado por la Policía Nacional. Se trata de, bueno, según las diligencias, ¿no?, de Hugo, atención, ahí tenemos incluso el sistema de puntos, Hugo Gamarra Enríquez. Tiene una licencia de conducir de clase y categoría A13 profesional. Licencia de conducir Z23989952. Está vigente hasta el 2018. Y esta es la unidad que encontraron en el domicilio de esta persona en la urbanización Tupac Amaru, Comité 5, ¿no? Fue ubicado por la Policía Nacional, ¿no?, ya que Abelardo Mejía Anco ha sido la persona que ha fallecido producto de haber sufrido este atropello, ¿no?, por la parte posterior, cuyo conductor, lejos del mencionado, lejos de ayudar, de darle los primeros auxilios, se fue directamente o se dio a la fuga. Realizadas las diligencias, se pudo ubicar, y hay que felicitar la labor de la Policía Nacional, ¿no?, en tiempo récord ubican la unidad, y ahora está no habido Hugo Gamarra Enríquez, que no se encontraba ni en la vivienda, se llevaron el vehículo y ahí están los daños, obviamente, pues esta unidad que le cegó la vida a Abelardo Mejía Anco, persona fallecida. Realmente esta es la vivienda donde se ubicó esta unidad que estaba guardada, ¿no?, y el conductor está no habido. Vuelvo a repetir, un caso bastante lamentable. Hemos visto accidentes como consecuencia del exceso de velocidad, ahí está la placa de la unidad, y está como seguramente gran parte o más del 35% de accidentes estado de ebriedad de los conductores. Esperemos que el día de hoy, que hemos visto muchas yunzas en nuestra ciudad, donde hay vehículos estacionados, conductores libando bebidas alcohólicas, esperemos que la Policía Nacional haga su trabajo. Hay que sancionar conductor que está manejando con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, tiene que ser sancionado según la última normatividad que modifica el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, con sanciones drásticas para estos conductores, con la suspensión definitiva de la licencia de conducir por protagonizar accidente de tránsito, ¿no? Y para recordarles, a través de este decreto supremo 03-2014, el Ministerio de Transportes, conductor que provoca lesiones graves o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito, sin haber bebido, sin haber ingerido bebidas alcohólicas, ya tiene suspensión definitiva de la licencia. Y si está borracho, ebrio, tiene suspensión y es más, afrontará un proceso, digamos, judicial, ¿no?, respecto al delito de exposición al peligro o de daños o muerte, homicidio culposo. Que esperemos estas sanciones, hay un proyecto de ley, porque lamentablemente no ayuda mucho el marco normativo, no se le da prisión efectiva a estos malos conductores que matan al volante. Vuelvo a repetir, se trata de Hugo Gamarra Enríquez, que esperemos, así como se ha ubicado en tiempo récord esta unidad de matrícula X2G458, que ha sido protagonista de este accidente de tránsito en la avenida Tomás Catari, urbanización Tupac Amaru del distrito de San Sebastián, ¿no? Y este accidente se registró en la avenida San Agustín, frente al hospital de contingencia. No podemos estar ni libres ni en las veredas. Realmente hay un tema bastante lamentable y esperemos que con sanciones drásticas, y cuando el Ministerio Público, obviamente, pues, dé la posición firme, acatando las normas establecidas para las sanciones de los conductores, haya una corrección. Felicitaciones a los peritos, ahí está el efectivo de la Policía Nacional, Pérez, quien está llevando el caso, y esperemos, pues, que se determine la responsabilidad y este mal conductor de nombre Hugo Gamarra Enríquez sea sancionado de manera contundente, incluso con prisión preventiva, como el caso de Juliaca, donde este valiente fiscal de nombre, atención, fiscal Guido Pilco, hizo todo lo imposible para que este mal conductor, que provocó la muerte en un accidente de tránsito en la empresa Yulsa, esté ya 8 meses de prisión
mientras duren las investigaciones. Lo propio tendría que hacerse en el Cusco, porque no podemos permitir que este tipo de situaciones continúe. Realmente, muy consternados, y nuestra solidaridad con la familia de Abelardo Mejía Anco. Y como han escuchado a un compañero de labor, un hombre a cabalidad, con mucha responsabilidad, un padre de familia, ¿no?, que lamentablemente ya no está, como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, de la segunda causa de accidente de tránsito en nuestra región. A nivel nacional es la tercera causa, pero en el Cusco, lamentablemente, las bebidas alcohólicas, conductores borrachos, ocupan la segunda causa de accidentes con muerte, con fatalidad en nuestra ciudad. Esperemos que haya la corrección. Nos acercamos a un año escolar y esperemos que las sanciones sean drásticas. Realmente estamos bastante preocupados, ¿no? Y luego de ver estas imágenes, también queremos, justamente en estos minutos finales del programa, hablar del transporte público urbano. Para eso nos vamos a remitir algunas imágenes que hemos grabado en el transcurso de la semana. Vehículos, si bien es cierto, se ha manifestado que al 6 de marzo ya no vamos a tener en la ciudad camionetas rurales, o sea, combis. Ya no tendríamos ninguna combi circulando en la ciudad, lo cual me parece, esperemos que sea contundente, pero esto lo hemos escuchado, ¿no? Eso es lo que sucede en el ámbito de nuestra ciudad. Vehículos modernos, que realmente no ha habido una predisposición de parte de los transportistas de hacer una renovación paulatina de las unidades vehiculares, que en muchos casos yo podría adelantarme a decir que casi un 90-80% cumplen con la tipología establecida por las autoridades municipales respecto a este proceso de licitación. Pero quedan aún, ¿no?, unidades que no cuentan. Hemos visto, hay unidades de varias empresas, ¿no?, que están totalmente vetustas. Esperemos que a partir del 6 de marzo, como se ha indicado, el control, así como se ha ido preparando un contingente de especialistas, ¿no?, de profesionales que van a estar involucrados dentro de la fiscalización, ¿no?, como inspectores de transporte, que esperemos esta vez no sea como en la anterior gestión, que teníamos señoras, señoritas que no tenían ni licencia de conducir y estaban siendo inspectores. Había gente incluso de los transportistas que eran inspectores. ¿Cómo? Bastante lamentable. Esta vez esperemos que la selección que se ha hecho desde la Municipalidad Provincial del Cusco dé cuenta, pues, de que haya los correctivos necesarios para que la prestación de servicio de transporte sea la más idónea. Sabemos que hay vehículos modernos, pero estos vehículos modernos, amigos televidentes del programa, están provocando los últimos accidentes de tránsito. Los correteos, la implementación de los GPS también es otro de los temas que a partir del 6 de marzo obviamente se tiene que hacer el control minucioso. Y hemos ingresado a los datos de algunas empresas donde se puede evidenciar que las unidades en zonas urbanas lamentablemente van excediendo los límites de velocidad. Estas unidades en la Avenida La Cultura no pueden recorrer a más de 30 kilómetros por hora, porque es una avenida mixta donde hay universidades, hospitales, centros médicos, escuelas, colegios, y las unidades de transporte público lo tienen que hacer por el carril derecho y no, digamos, a mayor velocidad de la que estamos mencionando. Pero sí hemos visto los correteos constantemente, la guerra de los 70 centavos es evidente en nuestra ciudad, lo cual obviamente necesita un correctivo y esperemos que sea en el más corto plazo. Esta es la prolongación de la Avenida de la Cultura y estamos dando referencia justamente al tema del transporte. Algunas recomendaciones para nuestros amigos, sobre todo televidentes, que la siguiente semana inician las labores escolares. A los papás, hablar del tema de la cultura vial a los hijos, hay que enseñarles la responsabilidad que tienen al circular en las vías públicas, el uso de las vías públicas. Los niños no pueden circular por la calzada o por la pista, tienen que hacerlo por las veredas. Hay que enseñarles cómo cruzar las intersecciones, a pesar de que hay malos conductores que en los semáforos no respetan las luces, no están cual fueran a arrancar de inmediato provocando sobresalto a los peatones o algún tema que lamentablemente, sobre todo en los niños, no es traumatizante. Uno no puede pasar por los cruceros peatonales porque los conductores no respetan la luz roja, ¿no? Un tema bastante lamentable que esperemos se formule, y eso vamos a alcanzarle una propuesta a la Municipalidad Provincial del Cusco, tanto al gobierno regional, de una propuesta, un plan regional de seguridad vial que incorporen en el contexto, ¿no?, una capacitación
digamos, en toda la región, tanto a los operadores del transporte, pero prioritariamente a nuestros niños en los colegios, en los centros educativos, como lo ha estado haciendo en alguna oportunidad la Policía Nacional a través del Departamento de Seguridad Vial. Nuestra institución comprometida va a continuar. Nosotros estamos todos los días al mediodía impulsando estos aspectos. El día de mañana vamos a hablar ampliamente del inicio escolar, dando algunas pautas con algunos, no solamente mensajes, sino también invitando especialistas que nos den una orientación de cómo cautelar la vida, la salud de nuestros niños en esta etapa del inicio escolar. Llegamos a la parte final del programa, pero los amigos que quieran saber más de la labor de nuestra institución pueden ingresar a nuestro web, a nuestra página web, www.cuscosat.com, que le da la posibilidad de tener toda la información de nuestras actividades, de nuestros cursos de capacitación en seguridad vial de manera gratuita a los operadores en las provincias. Estamos ya coordinando con autoridades provinciales para realizar los cursos de seguridad vial gratuito, tanto para los operadores como también para los estudiantes de los centros educativos. Parte final, mi nombre es Richard Tribeños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial y retorno mañana al mediodía con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hasta entonces, buenas tardes.